¿Podés decir algo a favor o No, en no quiero contra de decir alguien? nada. ¿No podés decir nada? A ver, yo lo. Mucha gente me plantea por qué yo hablo y por qué no recuerdo todas las cosas compartidas. Les quiero decir a todos, y creo que Morena lo debe saber, que Jorge Rial, en un sinceramiento, en un camarín, él y yo, me hizo firmar unos papeles por si él se moría o lo asesinaba, para que yo me hiciera cargo de la administración del dinero que tenía que ir destinado a sus hijas. Y me dijo, yo confío en vos para que nunca mis hijas necesiten nada. Yo quiero que vos la cuides, yo quiero... Es lo que estoy haciendo. Discúlpeme, es lo que estoy haciendo. Pero eso te lo dijo si no estuviese él. Él es Pero... como si no estuviera. Pero está, chicos. Pero no está. Está, pero no está. Perdón, si yo no recuerdo mal, una de sus últimas declaraciones fue, solo me ocupo de mí. Sí. Y Sí. bueno, yo me ocupo de Morena y si aparece Rocío y Prioridad. quiere venir, me ocuparé de Rocío. A ver. Él es su prioridad, él y su noviecita. Ellos son su prioridad. Pero él no es su prioridad ahora por el tema de salud que está atravesando. Él tiene problemas de salud desde que tengo recuerdo de memoria. Yo a los 7 años creo que me llamaron para decir que estaban poniendo un stent, que se estaba muriendo. O sea, si no te cuidas, hermano, te vas a morir. Es así la vida. Chicos. Ven tú. Sea, a mí me da bronca que él le diga de su prioridad cuando yo me tuve que fumar un viaje a Colombia para saber si estaba vivo o si estaba muerto. A los llantos, porque fue así, Sí. porque claramente es mi papá y si se muere lo voy a llorar porque es mi papá, pero, o sea, loco, ponete las pilas, cuídate y en vez de hacer tanto berretines como haces y en vez de cerrar tantas puertas, empezá a pensar un poquito más en vos y dejá ser feliz a la gente. Es así la vida. ¿Por qué cierra tantas puertas? ¿Por qué lo odia tanta gente? ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. ¿Quién, Hay bueno? mucha gente que lo odia. Hay mucha gente que está en contra. ¿Cómo, y no lo quiero nombrar al dueño del canal, cómo de comer asados, de ir a las quintas, en Mendoza, de todo, pasaron a odiarse? ¿Cómo puede pasar así? Porque una persona no es buena, no es de buen corazón. ¿Me explico? Chicos, o sea, 2 más 2. No sé qué quieren que más diga, o sea, dije todo ya. Mi mamá obligó a la señora que me dejen acá, o sea, Silvia, sí, era una loca psiquiátrica de la cabeza por todas las cosas que me ha hecho en su vida. Mi tío Luis, a los cumpleaños, llegaba para la torta, una media horita y se iba porque no quería ver todo el quilombo que era en la casa, porque era un quilombo caótico, era caótico. ¿Miento? Caótico, caótico. Mi infancia fue una mierda. Y además rodeado de enemigos. Porque si me pongo a contar todos los tipos que iban a esas reuniones, que lo regarcaban, entonces vos decís, ¿y este qué está haciendo acá? ¿Y quién lo quiere a Aventura? Bueno, mucha gente. A Real. ¿Quién lo quiere a Real? ¿Quién es el amigo de Real? El amigo de Real. Luis Starliquio. El dueño de Shira. Y que es el dueño de Shira. Y Guillermo Marín, mi padrino. Ajá. Creo que no. Creo que no más. Porque, o sea, fue amigo de mucha gente, tuvo muchas sociedades y todo se ha roto. Sí. Entonces no sé quién lo quiere. Ventú, vos supiste de Morena antes de que apareciera Morena y Rocío, digamos, supiste Se del hablaba proyecto que, de a ver, siempre se paternidad. habló, no sé si fue verdad, que la conexión de la aparición de Morena te estaba vinculada al padre Grassi en la época. Es más, Padre Grassi. sí, porque Morena fue bautizada por el padre Grassi y Rocío también. Entonces muchos creían ver. Cuando explota el escándalo de Grassi, creían ver una conexión justamente en la adopción.
Ajá. No sé si fue cierto. Yo con Graci tenía una conexión porque... ¿Se murió? No, está preso. No. Ni idea. Porque él le había estudiado en el colegio donde yo había estudiado. Ajá. Yo sé que el juez que firmó las adopciones se murió.